Hola amigas, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Yo soy Nora Vergara y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigas, el día de hoy es sabadito y pues la verdad es que tenía mucha flojera hacer de comer, pero pues aquí andamos y vamos a hacer de comer un rico pollo frito y pues lo voy a acompañar con un arrocito, unos frijolitos, una salsita y pues aquí la verdad es que se me olvidó sacar el pollo desde temprano y pues todavía está congelado, pero pues como lo voy a poner a cocer. Y pues vamos a prender la estufa y ya puse aquí en una olla agua para calentar para poner a cocer el pollito y nomás le voy a agregar poquita sal y un pedazo de cebolla. Y amigas, ¿no les pasa que a veces echan a lavar ropa así temprano y ya se les olvida y dice, ay, la lavadora? Y pues eso me pasó a mí. Y pues aquí ya ando sacando la ropa para tenderla. Y pues la verdad es que ahorita aquí está que va a llegar un huracán y que ahorita anda en Los Cabos. La verdad es que estoy súper triste porque nos íbamos a ir de vacaciones para allá, pero pues al parecer no sé qué día, yo creo vamos a esperar unos días más porque la verdad es que está muy feo. Y pues aquí en Tijuana también va a llegar y pues solamente a mí se me ocurre que ya casi está lloviendo y yo aquí tendiendo ropa. Amigas, pues aquí estamos, que este niñito quiere que le dibuje un minion, a ver si me sale. Quieren miren, déjense los enseño, Miren, ese es. Le digo que no creo que me salga igual, pero pues ahí vamos a hacer el intento, a ver si me sale. Nomás puse a cocer poquito el pollo, yo a veces lo hago así, que lo pongo poquito a cocer y después lo paso así a freír en el aceite. Y pues así lo estoy haciendo, ya lo estoy sacando aquí y pues nomás voy a poner un sartencito con aceite y nomás voy a poner pollo y listo. Amigas, y mientras estaba haciendo aquí de comer, pues estaba pensando que me iba a llevar para allá de vacaciones porque aquí todavía no me marcaba mi esposo para decirme que no íbamos a ir y pues aquí saqué unos vestidos, un short, no había que llevarme y pues en eso que me marca mi marido. Pues, ¿qué creen? Haz de cuenta que ya es que les dije que el día de mañana, domingo, nos íbamos a ir de vacaciones, pero el huracán que viene y que anda allá nos va a arruinar las vacaciones si no vamos a ir. Me acaba de hablar mi esposo, me dice, no, que siempre no vamos a ir, que a lo mejor para la otra semana y así. Y yo aquí que estaba ya arreglando mis vestidazos y todo, ya estoy llorando ahorita. Pero pues, por algo pasan las cosas, pues ya será después, pero pues ya andaba aquí arreglando ya casi todo. No nos íbamos a llevar muchas cosas, pero pues, ni modo, amigos.
el huracán nos canceló, nos arruinó las vacaciones. Ni modo, ya será otro día. Y pues, amigas, aguardar todos mis chivas ahora sí otra vez y de ay no. Pero pues ahí a ver cuándo nos toca ir. Y bueno, amigos, aquí lo que voy a hacer es que voy a poner a este otro sartencito con poquito aceite. Porque la verdad es que voy a hacer bien poquititito arroz. La verdad, nada más lo voy a hacer para mis niños. Y pues yo uso este más rápido, amiga, la de mi arroz. Y a veces le echo poquito más balbita. Y pues aquí la verdad es que sí es bien poquitito, pero pues nada más es para mis niños. Y pues aquí ya estuvo el arrocito y aquí ya estando también el pollito. Y bueno, amigas, pues aquí ya había llegado mi esposo de trabajar y pues ahora sí que estaba calentando todo. Aunque sí estaba todavía calentito, pero pues lo calenté otra vez. Y pues estaba calentando las tortillitas. Y bueno, amigas, pues ya después de calentar todas las tortillas, de servir todo, pues aquí arrimé esta mesita que la verdad es que no tenemos comedor porque pues la cocina está muy chiquita y pues a veces comemos aquí en la sala. Y pues mientras pues aquí comemos y aquí ya estaban todos comiendo, muy felices, contentos y pues yo estaba aquí sirviendo la sodita. Y pues ahora sí a comer se ha dicho. Y pues ya después de terminar de comer, pues me puse a lavar los trastes que salieron, a recoger la cocina, la basurita. Y bueno, amigos, ya después de terminar de lavar los trastecitos, pues me puse a sacar la basura, a barrer y pues a limpiar todo. Y pues ya aquí andaba sacando la basurita, la junté aquí afuera, la recogí. Y pues, ay, amigas, la verdad es que aquí afuera está un clima. Aparte de que está pues feo por lo del huracán, pero está bien fresco, con ganas de quedarse a dormir allá afuera uno. Bueno, amigas, pues por último ya andaba trapeando. Y pues hasta aquí va a llegar el videito del día de hoy. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en un siguiente video, amigos. Gracias, bye.